Buenas tardes. Esa irritación e inflamación característica de la conjuntivitis por esta época se relaciona usualmente con el cloro de las piscinas. Pero si además no se tiene un cuidado adecuado de la piscina, hay bacterias y gérmenes que van a parar a los ojos. Así que a asegurarse que la piscina tiene un buen mantenimiento y ojalá usar unas gafas de protección. Para muchos, la visita al mar o a piscinas durante las vacaciones termina con molestias en los ojos. Hay momentos o ocasiones que sí se me irritan, ¿no? De pronto el cloro de la piscina. Ponen como rojizos los ojos. Ardor, se me ponen muy rojos los ojos y pues me salgo de la piscina y eso usualmente no se rasca. Molestia, sensación de cuerpo extraño, en algunos casos molestia a la luz, que se conoce con el nombre de fotofobia. Ya podemos empezar a tener aparición de secreción. Se trata de una conjuntivitis y hay que tener precaución, pues por el afán de aliviar los síntomas puede generarse complicaciones. Evitar tocarse los ojos, no rascarse los ojos y también evitar aplicarse gotas innecesariamente, gotas no formuladas. Hay de todo, se aplican agua de manzanilla, se aplican miel de angelita, hay personas que se aplican limón en gotas que pueden producir más irritación en la conjuntiva y en algunos casos quemadura. Lo mejor es consultar con su médico lo más pronto posible. Aquellos que son usuarios de lente de contacto, por favor no se dejen sus lentes de contacto para entrar a la piscina o para entrar al mar. Hay reportadas una serie de características que producen más facilidad de infección en los ojos. El tratamiento por lo general es con gotas, que solo deben usarse por el tiempo, con la frecuencia y en la cantidad que el médico indique. Consultar y no automedicarse le va a ahorrar tiempo y complicaciones. Es que muchos empiezan con las gotas que les recomienda un amigo y cuando ven que no les funciona o que la inflamación está empeorando, ahí sí consultan y el tratamiento puede ser más complejo. Termina la información de salud. Feliz tarde.